como un error, calificó el congresista Carlos Bruce el pedido de apoyo policial para la inauguración de su restaurante en la Costa Verde. Tras ofrecer disculpas por este hecho, afirmó que está dispuesto a afrontar una eventual investigación de la Comisión de Ética. Buenas noches, congresista. Reconoció que fue un error pedir apoyo policial para la inauguración de su restaurante en la Costa Verde. El congresista Carlos Bruce pidió disculpas tras la publicación de este oficio dirigido al jefe de la región policial, Hugo Vegaso, y que fue impreso en una hoja membretada del Parlamento Nacional. Reconozco que cometí un error en usar papel del Congreso para comunicar este incidente, este hecho. Quizás debí haber usado el papel de mi empresa. Ahí he cometido un error y pido mil disculpas por eso. Pero mi intención no ha sido beneficiarme con el uso de la policía o cosa parecida. Al conocerse la noticia, el jefe de la región policial Lima señaló que el pedido fue desestimado por tratarse de un evento particular. Hemos declarado desestimado el requerimiento. Nosotros hemos hecho la evaluación de carácter técnico, legal y oficial que ya ha sido notificado a través de la comisaría, el dictamen 1523, hemos declarado desestimado dicho pedido, ¿no? Bruce Montes de Oca aseguró que su finalidad fue advertir a la policía de la concurrencia de algunas personalidades del ámbito político a este evento. Mi única preocupación fue que, en vista que venían tantos personajes públicos importantes, consideré que debería avisarle a la policía para que ellos tomen alguna precaución. No he llamado al general Vegaso, no he llamado a ningún miembro de la policía para hacer una gestión personal o cosa por el estilo. El parlamentario señaló que afrontará las consecuencias de su error como una posible investigación y sanción de parte de la Comisión de Ética en el Congreso de la República.